Muy buenas a todos, desde iShop Review en Español. Hoy os voy a mostrar algo que últimamente me estáis preguntando continuamente porque se está viendo en todas las fotos y en todos los vídeos, y es los soportes que uso para colgar todas mis réplicas. Bueno, para todos aquellos que me seguís por Instagram, ya os mostré un poquito los soportes, algún soporte, me han llegado más, pero he querido esperar a tenerlos todos, a tener todas las réplicas puestas, a tener todo el muro que estáis viendo aquí atrás montado, y ahora pues ya tengo todas mis cosas, bueno, prácticamente lo que vienen siendo accesorios y réplicas colgadas aquí atrás. Mi idea era primero mostrar un poquito mi arsenal, porque el vídeo va a cambiar bastante desde la última, desde el último vídeo de mi arsenal, el cual es bastante viral porque tiene bastantes visitas, y recuerdo que era un vídeo bastante pobre, porque a diferencia de mucha gente que se pensaba yo que tenía una barbaridad de réplicas, pues no tenía tantas. Tengo ahora unas poquitas más, sobre todo de bastante más calidad que por aquel entonces, y quería hacer el vídeo antes. Pero sois tantos los que me estáis preguntando continuamente por los soportes, ¿dónde son esos soportes? Porque obviamente ahora me estoy grabando desde este lado, en vez de como hacía antes, que se viera el escritorio, y vais viendo las cositas que tengo por aquí atrás. Así que he decidido adelantar ese vídeo, porque el de mi arsenal me va a llevar más tiempo. Casi que prefiero grabarlo en el escenario, me tengo que llevar todas las réplicas al escenario para hacer un vídeo un poquito más chulo. Así que, estando aquí, que es bastante más cómodo, se está bastante más calentito con este frío, pues he decidido avanzar este vídeo para que sepáis de dónde son todos los soportes que tengo, enseñaros cada uno de ellos, para qué sirven, qué podéis poner, y así los veis un poquito en detalle. Así que vamos al lío. Bueno, voy a ir enseñando uno a uno un poquito lo que vienen siendo, en este caso, los soportes. Vamos a empezar por los soportes de cargadores y accesorios. Aquí tengo dos tipos de soportes que vais a poder encontrar en la web de iShop Print 3D. Uno sería uno doble. Creo que prácticamente no importa. Estos son cargadores de high capa, estos son cargadores de Glock, aunque les he cambiado la tapa, y sirven igual, estéticamente son idénticos. Si tenéis un par de cargadores, si tenéis tres, y si tenéis muchos más, posiblemente son ir cogiendo varios soportes para colocarlos. Incluso este de aquí sí es verdad que se aguanta un poquito por el grosor del vinilo, pero tengo uno extendido. Si no, básicamente lo bajaría hasta el final con la tapa, pero no llevo tapa porque lo tengo pasado a HPA. He estado haciendo varias pruebas y por eso tienen bolicas puestos, ¿vale? Luego pasamos a lo que vendría a ser un soporte para cargadores de M4. Caben 5, como estáis viendo, y básicamente es el hueco donde ahí podemos ir ubicando 5 cargadores en total. Si tenemos más, pues podemos poner más. Yo me he hecho aquí un mural, me he hecho una pared para hacer los vídeos y que detrás haya todas mis réplicas y demás. Pero esto mismo lo podéis poner en puertas de armarios. Podéis coger este tipo de soporte, colocarlo en la puerta de un armario y ahí poder colocar cargadores, de pistola, de M4, lo que queráis, ¿vale? Pasamos al siguiente. Aquí tenemos un soporte de cartuchos. En este caso, para 10 cartuchos de escopeta. Tengo 2 por ahí perdidos. Realmente yo tengo 9. Me quedan ahí 3 huecos. Y esto es, pues, prácticamente lo mismo. Para poder ubicar ahí los cartuchitos de escopeta y poder tenerlos ahí bien ordenados. Pasamos a un soporte de granadas, uno de ellos, porque hay 2 diferentes. Este está muy chulo para granadas de 40 milímetros. En este caso tengo 2 Master Mike, que son las que uso junto al lanzagranadas. Y ahí lo podemos colocar y no se caen porque tienen justo el grosor. Esto tiene más grosor que la parte de abajo y quedan ahí encajadas. Y esto, por más que apretes, no se va a caer. Luego tenemos otro soporte pensado para granadas de 40 milímetros. Este, como habéis visto, es doble. Este también es doble y luego tenemos uno simple. Este que es doble, he decidido poner 2 quimera. Este, en vez de ser por la parte de arriba, se saca hacia afuera estirando, ¿vale? Agarra con bastante mala leche, no se va a caer. Este es el mismo sistema que se va a utilizar, que os mostré por Instagram,
para poder llevar las granadas en el cinturón, que también os enseñaré porque he pedido uno doble, tenía uno simple, para poder llevar en el lateral las dos quimera. Entonces, básicamente, da igual que sean quimeras o cualquier otro tipo de granada, va ahí encajado y se aguanta perfectamente. Como estáis viendo, este soporte sería el mismo que este, pero simple, para esta granada de Streatheim, pues ahí directamente tenemos el soporte, además con la base, encajamos y eso de ahí no se cae. Y por último, aquí tenemos un soporte para cargadores de MP7. Yo creo que también valdría por el tamaño que tiene, cargadores de RP9, cargadores de Chris Vector, entre otros. Y con este soporte tengo aquí los tres cargadores del MP7. Pues ahora vamos a por las réplicas. Aquí tenemos el soporte para Glock, ¿vale? Si es verdad que está pensado para Glock normal, o incluso con la Glock con alguna linterna, yo haciéndolo un poco así, queda un poco inclinado, lo he puesto directamente con el kit Flux, porque así no lo tengo por ahí dando vueltas, lo tengo montado. Y esto es tan sencillo como esta parte de aquí, igual que las pistoleras, ¿vale? Igual que las pistoleras que os mostré en 3D, pues esto es prácticamente lo mismo. Tenéis ahí, además, que pone Glock. Y esto sí que es verdad que yo lo tengo que ajustar con la llave Allen para que me coja fuerte, porque como os he dicho, claro, a mí me choca por que tiene el kit Flux. Sin el kit Flux no habría problema. Yo lo que haría sería aflojar esto, puedo aflojarlo un poquito, y entonces cuando ya coge bien el gatillo, lo vuelvo a apretar un poco y ahí agarra y de ahí no se cae, ¿vale? Como os he dicho, está pensado más para la pistola normal, la agarra perfecto. Yo lo quería colocar de esta manera. Luego pasamos a por lo que serían los soportes de M4. Aquí por un lado tengo la Saber Grey. Aquí arriba tengo la 416, ¿vale? Que pesa bastante más que la Saber Grey. Lo bueno de estos soportes de M4 es que están hechos de tal manera para que por un lado no choque la cámara de hop-up y esté ahí pues en constante presión y se pueda estropear, básicamente, que no choque, y no la podemos sacar si no pulsamos como si estuviéramos intentando extraer un cargador de M4. Engancha de tal manera que por más que tú estires, no puedes. Tienes que pulsar y luego sacar. Y ahí tenéis el soporte. El de arriba está personalizado. Este pues pone ISOPRINT 3D, como estáis viendo, y tiene cuatro puntos de anclaje. Pensad que los tornillos vienen incluidos, los tacos vienen incluidos en cada uno. Yo no me ha hecho falta los tacos por ponerlo en madera. Y como estuve probando la posición, veo que me falta algún tornillo más por colocar. Y luego, pues simplemente colocamos ahí, dejamos caer con cuidado y ahí se queda enganchada. Para esta, a ver si voy a poder sacarla con una mano porque pesa como un muerto. Esta ha sido personalizada, muy chula. A ver si la puedo sacar. Esta pesa bastante más y no sé si voy a poder con una mano para que lo veáis. Vale, la pistola, qué dolor. Aquí tenéis lo que sería el logo de Airsoft Review en español. Qué pistola la tenía que haber yo puesto bien, la tenía que haber anclado. Habéis escuchado que ahora ha hecho clac, se ha quedado enganchado como si fuera un cargador. Ahí ha quedado perfecto. Bueno, veo que la pistola está perfecta, ahora solo falta que dispare. Y luego tenemos por aquí abajo el soporte para High Kappa, que estáis viendo que incluso con la linterna queda ahí perfecto. Y lo mismo que la pistolera, lo mismo que la pistolera 3D. Si no lo habéis visto, tenéis vídeo en el canal de la pistolera 3D para llevarla en partida y poder llevar pistolas con linterna, con RMR, con lo que sea, sin ningún tipo de problema. Engancha directamente desde el gatillo, como veis, y simplemente para sacarla, pues ya me la puedo llevar, la he hecho al maletín. Ese también tiene ahí grabado de High Kappa. Vamos a dejar por aquí el trípode. Y ahora, para colocarla, vais a ver que está mucho mejor y ya engancha perfecto porque la pistola no tiene nada raro, no tiene nada extraño. Vamos a dejar por aquí la Glock que se ha caído. Y entonces, lo bueno que tiene, pues cada vez que la quiera sacar, empujo esto, me la llevo, la meto en el maletín, la utilizo y luego cuando vuelvo, la ubicamos ahí, queda sujeta del gatillo y de ahí no se mueve y queda perfecta. Vamos a por el soporte de escopeta para que lo veáis. Vale. El soporte de escopeta sería este de aquí. Vamos a ponerlo así. Soporte de escopeta era un poco más especial porque, claro,
por dónde enganchas la escopeta. Básicamente, poner una especie de portacartuchos que se quede la ventana abierta y tal, pues como que no era plan. Entonces, al final se ha hecho lo que sería un poco el soporte más simple, pero totalmente efectivo, que son este de aquí y este de aquí. Saco la escopeta y ahí tenéis los dos soportes. Uno engancharía la parte del cañón y el otro engancharía la parte del gatillo. Para ubicarla, apoyo encima del cañón, meto por el gatillo y ahí queda perfectamente ubicada, abarcando el cañón y aquí la zona donde está el gatillo. Y entonces se queda totalmente sujeta a la escopeta, perfecta, recta. Luego simplemente es hacer un poco de juego tú para que quede recta y pues con un nivel de encima del rail, pues ya ubicas un poquito más arriba, más abajo, hasta que quede perfecta, ¿vale? Y ahí tenemos la escopeta, servía para esta o cualquier otra escopeta, no importa. Más larga, pues esto lo pones más adelante y ya está. O sea, te sirve para cualquier tipo de escopeta. Vamos a por el del MP7. El del MP7 tiene bastante historia. El del MP7 no engancha directamente del cargador, era más complejo, porque ya sabéis, los cargadores, que por ejemplo tengo alguno por aquí, los cargadores de MP7 no son rectos como otro tipo de cargadores, tienen esa curvatura y entonces era un poquito lo que era un poquito más complejo a la hora de ubicar. Entonces básicamente no engancha, pero cuando yo la necesito simplemente estiro hacia arriba, queda bastante ajustado. No sé si chocará con la de arriba, posiblemente. Por eso la saco con cuidado, perfecto. Y ahí tenéis el soporte con esa inclinación para que quede perfecto, quede totalmente anclado. Y a la hora de meterlo, pues igual que un cargador, metemos ahí y queda totalmente sujeta y sin ningún tipo de problema. O sea que para todos que tengáis MP7, ahí tenéis también vuestro soporte. Y por último, y uno de mis favoritos, no sé si os he mostrado estos de MP7, esos serían los más sencillos y valdrían para cualquier cosa, que simplemente apoyan, son estrechos para que la base que tiene aquí el alrededor apoye y queden ahí sujetos para tres cargadores todos a la misma altura, ¿vale? Y como os decía, el de el lanzagranadas, mi favorito, por la forma que tiene, ahora lo vais a ver, realmente muy muy chulo. Esto lo que se ha hecho, vamos a sacarlo de aquí. Es este soporte guapísimo en forma de bala, el cual simplemente tiene un grosor igual que la parte frontal de lanzagranadas. Yo tengo lanzagranadas Thor, pero sería útil y válido para cualquier tipo de lanzagranadas, ya que todos tienen el mismo ancho de 40 milímetros en la parte frontal, un poquito más grande, 40 milímetros. Y entonces lo ubicamos aquí, queda introducido bastante porque tiene enganche la parte final y ahí ya tenemos el lanzagranadas. Además, este no pesa nada, si fuera metálico pues también se podría ubicar y ahí tenemos el lanzagranadas puesto. Pues nada, ya habéis visto un poquito todo el muro, todos los soportes que muchos me estáis preguntando y digo, bueno, pues voy a hacer el vídeo ya para que puedan ver el muro que yo tengo montado, cómo lo tengo montado y que vean dónde pueden adquirir todos los soportes que vais viendo en cada vídeo que hago, en fotos, porque van saliendo todos de fondo. Así que nada, si os gusta alguno de ellos, podéis ir directamente a la página web de iShop Print 3D y ahí, en la zona de soportes, os dejaré el link, el enlace, perdón, del link en la cajita de información para que simplemente lo único que hagáis es dar clic y vayáis directamente a todos los soportes. Ahí veis los precios que os he mostrado en el vídeo, ahí veis todos los soportes que tiene, diferentes. Y ahí podéis adquirir lo que os parezca bien, porque además ahora tienen un pequeño descuento. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan gustado todos los soportes y que seguro que a más de uno le va a facilitar la vida y le van a ir de lujo. Así que nada, dale al like si te ha gustado este vídeo, suscríbete, como digo siempre, para seguir creciendo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.